Radio TV Nuevo Paraguay presenta su compacto de noticias. Buenos días, gracias de nuevo por el interés que prestan a este proceso y de reacción ante el golpe jurídico parlamentario que han hecho el Parlamento el viernes pasado para destituir a un presidente legítimamente que ha asumido, fue elegido y ha asumido en el 2008. En referencia a los brasiguayos, siempre hemos tenido un buen relacionamiento con Brasil de custodiar sus intereses aquí en el Paraguay. Yo creo que ellos tienen todo el derecho de pedir a la presidencia de la compañera Dilma el reconocimiento de este gobierno. Pero creo que el gobierno de Brasil va a evaluar seguramente que no es el único interés que tiene Brasil en su relacionamiento con Paraguay. El 25 de julio, aquel histórico encuentro con el presidente Lula, nosotros habíamos firmado un acuerdo que hay un nuevo tipo de relacionamiento con el Brasil, en donde sin duda uno de los puntos es salvaguardar los intereses de los así llamados brasiguayos, porque son paraguayos, ¿verdad? Nosotros hemos custodiado y hemos salvaguardado todos sus intereses. Digo de nuevo que es legítimo ese pedido de este grupo de ciudadanos brasileños que están viviendo en el Paraguay, pero no es el único. El acuerdo que habíamos firmado con el presidente Lula tiene 30 puntos. Seguramente que la presidenta Dilma recibirá ese pedido, evaluará, sopesará y verá qué es lo mejor para el proceso paraguayo que se está realizando en este momento y lo que hemos hecho nosotros con el Brasil, porque hay intereses comunes, aparte de la relación histórica, diplomática, económica, cultural, tenemos también compromiso histórico con el Brasil. ¿Pueden ustedes adelantar los tiempos respecto a que van a esperar hasta abril para tomar a tratar de revertir esta situación? Ustedes saben que hay un espacio de los medios de comunicación aquí de Paraguay que dicen que aquí no pasó nada. Aquí hubo un quiebre institucional del proceso democrático que lo reconoce la gran mayoría de la comunidad internacional. Si aquí no pasó nada, ¿cómo es que Mercosur no le invita a este gobierno que asumió el sábado? Si aquí no pasó nada, ¿cómo es que la reacción del retiro de los embajadores de los países de la región? Si aquí no pasó nada, ¿cómo es que solamente pocos países están reconociendo a este gobierno que se ha instalado el sábado aquí? Esta reunión fue una reunión de evaluación y de organización de cómo responder en las horas y en los días a los acontecimientos que puedan realizarse de aquí en más. En primer lugar, tenemos una reunión de un pequeño gabinete político con todas las fuerzas que quieren resistir a este golpe de Estado que ocurrió el viernes pasado aquí en el Paraguay. Aparte de eso, también con los ministros queremos convertirnos en los fiscales observadores y monitorear todo lo que van a hacer desde que asuman los nuevos ministros que estarán jurando como a las 8 de la mañana. Aparte de eso, hay otras instancias organizativas que están surgiendo en el país. Está el Frente Guazú, que se reúne hoy a las 2 de la tarde. Está el Frente de Defensa por la Democracia, que se reúne hoy a las 5 de la tarde en la CNT. Están los muchachos y las chicas, los jóvenes, adultos y niños, que están resistiendo y defendiendo la libertad de expresión frente a la televisión pública. Están los campesinos, los movimientos sociales. Y aparte de eso, también hemos creado una instancia de comunicación internacional. Un equipo pequeño,
que pueda dar la información suficiente a todos los estamentos, medios de comunicación, instituciones, países, gobiernos, movimientos, para realmente explicarle lo que ha pasado y lo que está pasando aquí en nuestro país. Perdón, no contestó si usted va a buscar un adelantamiento de los procesos o van a esperar hasta abril. Eso no depende del presidente Lugo. Eso está en la justicia electoral. Seguramente que se barajarán varias opciones. Una de las opciones que estaba corriendo por ahí era poder adelantar, pero yo creo que en este momento de mucha incertidumbre todavía no se puede definir qué realmente pasará en Paraguay en los próximos meses. Hay un objetivo de la lucha que estamos encarando, que quiero agregar a lo que dijo el señor presidente. Nosotros consideramos, al igual que varios países de la comunidad internacional, que en Paraguay hubo un quiebre democrático. La lucha que hacemos en todos los frentes, en todas las áreas, todo esto que estamos organizando, siempre dentro del marco de la legalidad y de un movimiento pacífico, no violento, es porque queremos restablecer el orden democrático en Paraguay. Restablecer el orden democrático en Paraguay significa que el presidente Lugo, quien fue legítima y legalmente elegido el 20 de abril de 2008 por la voluntad popular, retorne al cargo que le corresponde como presidente de la República. O sea que nosotros consideramos esto un quiebre democrático. La comunidad internacional, varios países también se han pronunciado en este sentido. ¿Qué queremos? Restablecer el orden democrático en Paraguay. Pero restablecer el orden democrático significa solamente que se respete la soberanía popular, la decisión popular, que se enmiende esta cuestión ilegal y legítima que se hizo en el Parlamento, con el juicio político y en el mismo Parlamento también, por ejemplo, en otra instancia también. Y que el presidente Lugo ocupe el lugar que le corresponde legal y legítimamente. ¿Cuál es la idea?